¡Los Cobos! No sabe con ellos que. A ver, vengan para acá. Cuidado, se lo brinca. No, vengan para acá, este ladito. Y me pongo allá después que maroma me hacen. Sufrió mucho con la. Respire. Manolo. No, es que de verdad las palabras se quedan cortas para ustedes, muchachos. Son unos berracos. O sea, de verdad. Me encanta que. Se toman en serio su trabajo, su arte. Me encantan las pintas, me encanta lo que hicieron. Quiero destacar que, digamos, no quiero quedarme corto en un pequeño detalle, pero fue la colchoneta, en un solo error que tuvieron, la que no fue error, no fue ningún error, sino que se les corrió la colchoneta. Estaba yo sufriendo para que no se les fuera para allá. Lo único que les quiero decir, muchachos, es que ustedes son de verdad lo que nosotros necesitamos en este programa. Los felicito. Paola. Qué delicia presentación. Ustedes son lo que se llama extraordinarios, en todo el sentido de la palabra. Son fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Ustedes son talentosos, nos hacen reír, nos demuestran sus habilidades acrobáticas, crean todo un acto, un montaje que tiene su principio, su fin. Es clarísimo lo que ustedes pueden y quieren hacer. Se los dije en la audición, ustedes le demuestran a uno claramente que no tienen límites. Y yo sé que con ustedes se puede llegar lejísimos. Lo tienen todo y los felicito. Alejandra. Cuando nosotros en la primera ronda nos preguntábamos qué actos debíamos pasar visualizándolos en una etapa siguiente, pues la duda la tuvimos con muchos, incluso con ustedes, yo pensaría en algún momento. Hoy nos demostraron que no nos equivocamos, que sí valía la pena pasarlos porque nos mostraron una propuesta muy distinta. En la primera fase optaron por el baile y el lazo, ahora tienen otro tipo de saltos. Me gusta el vestuario, me parece que son muy alegres, tienen mucha energía, sorprenden, emocionan el público. Me dolió verte a ti de amarillo cuando brincaste encima de aquello, porque no sé si te metiste una media o cómo hiciste, pero en todo caso fue muy impactante. A corregir y pilas, se los digo de verdad, porque son tan buenos, como les decía Paola en la primera fase, que no vale la pena que tengan el más mínimo error. En el baile del inicio estuvieron muy descoordinados, arrancaron completamente perdidos, la salvaron después. Y ustedes son muy buenos bailarines, tienen que hacer un baile perfecto y adecuarlo y unirlo al resto del acto. Gracias, Alejandra. Todos, tras bambalinas, nos vemos ahora, sigan, muchachos. ¿Van a ver otro bote? No, no me digan eso.